La verdad, muy contento por el triunfo, no solo para mí, sino para mi familia y lo que es el polo, ¿no? Por ahí contanos, porque bueno, cuando se habla de maratón virtual, me imagino que también fue toda una particularidad. ¿Cómo fue que, en qué consistió este tipo de competencia? ¿Cómo la pudieron realizar? Y la maratón consistía que tenías que inscribirte y hay una aplicación ya armada, te inscribía y bueno, era todo virtual, distanciamiento social y corrías por el campo y la aplicación misma te iba marcando la distancia y demás. No tenía ningún costo el tema de inscripción, era todo totalmente gratuito. No, no, totalmente gratuita. Y como bien me decías, era un recorrido que se hacía de manera individual. Vos lo hiciste allá en un vuelo, este recorrido. Sí, salí de casa, que eso fue algo muy raro porque competí saliendo de casa, nunca me había pasado. Y bueno, salí por el campo y corrí. Y para poder justamente tener el tiempo de tu recorrido, tenías que apretar algún botón, tenías que por ahí buscar también en la app cómo establecer ese tiempo, cómo era por ahí el sistema. El sistema, bueno, la aplicación misma te... No sé si conocen la otra aplicación, la Rush Tactic, la aplicación de Nike. Era muy similar a esa, vos ponía en, salía naranja en la aplicación competencia y yo apretaba ahí y salía y cada un kilómetro la aplicación vibraba para avisarte que sonaba el kilómetro y bueno, en el 5 kilómetros se paraba automáticamente porque yo me inscribí ahí, los 10 kilómetros Claro. seguía y vos en el caso de abandonar, si vos ponías el pop, ya la aplicación te descartaba y te tomaba como abandonado. Claro, Abandono, perdón. claro. Y bueno, obviamente por ahí, al ser corredor, me imagino que también trabajás con muchas aplicaciones por ahí para medir tus tiempos y demás. Con el celular no, pero tengo un Garmin que ya me Claro, marca. exacto. Santi, bueno, también es interesante conocer un poco de tu historia. Tenés solamente 19 años, pero ya hace bastantes años que te dedicas a correr y me imagino que, bueno, esta competencia es también una más de tantas que obviamente, competencia digo, en las que puedes participar. Sí, corro hace varios años. Empecé como todos jugando al fútbol. Me empecé a correr por mi hermano y sí, corrí ya varios maratones, virtual es la primera y es una nueva experiencia, ¿no? Te dedicas por ahí al tema de correr, no digo profesionalmente, pero tratando por ahí de escalar pasos. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Sí, no, Dije la otra por ahí. te decía, no, no, digo, te dedicas por ahí a correr, tratando de progresar en lo que es el atletismo, no digo profesionalmente, pero tratando de por ahí de escalar poco a poco. Y uno siempre a principio de año se plantea los objetivos con su entrenador y trata de cumplirlo al máximo. Y Santi, bueno, también para aclarar, esta carrera que hiciste ahora, la maratón virtual, fue de 5 kilómetros. De 5 kilómetros. ¿Te pensás por ahí hacer recorridos más largos o por ahí por ahora te quedas en esa distancia? Generalmente en calle corro 10, porque es la competitiva. Y en pista corro 1.500 y 3.000. Exacto. Y bueno, y justamente el tema también de la maratón virtual fue un impulso muy grande para muchos corredores que también están ansiosos por poder realizar nuevamente, participar de carreras. Me imagino que para vos todos estos meses fueron de mucha inactividad. Y la actividad las primeras 2 o 3 semanas que fueron, y después ya acá en el pueblo se habilitó salir a trotar, no todos los días, pero cada 2 o 3 días podía salir y eso me ayudó a mantener un poquito más en estado y ya últimamente ya estoy entrando prácticamente normal. ¿Y qué es lo que esperás para más adelante, cuando por ahí la situación se normalice y se puedan realizar nuevamente carreras regionales? Por ahí, ¿cuáles son tus objetivos? Y ahora la semana que viene, el 5 tengo el provincial y después ya terminando el provincial ya viene la fiesta y después ya voy a empezar a preparar el nacional mío, U23, que en principio de marzo me parece. Esos son los objetivos más claros. Después, si hay carreras de calle en la zona, seguramente las iré a correr. Seguro, el tema, Santi, del tiempo, eso por ahí, me imagino que también como atleta que en estos deportes por ahí un poco individuales se busca mejorar las marcas, por ahí vos también te fijás un poco en eso. Sí, obviamente, cada año uno busca progresar su
propios tiempos, mejorar sus propios tiempos y bueno, se plantean. Y yo tengo 14, 15, 40 en 5.000 y hoy en la maratón virtual corrí 16.30. Claro, exacto. Sí, el tema de los tiempos, el tiempo de las marcas, digo, es muy importante. Sí, muchas veces Sí. uno va a correr sabiendo que va a perder, pero lo que busca es mejorar uno. Claro, exactamente. Eso también es lo interesante de este tipo de deportes. Me imagino que eso es uno de los estímulos, y sobre todo por ahí en carreras que por ahí, como bien me decías, por ahí me imagino que sabiendo que por ahí va a ser muy complicado, igualmente lo que uno busca es mejorar las marcas. Sí, así es. Bueno, Santi, te agradezco muchísimo la comunicación y bueno, realmente no, nos pone contento. ¿Qué repercusión tuvo en Humboldt? Por ahí a la gente te sigue, la gente te conoce. La verdad es que la gente se puso muy contento, el presidente comunal me llamó para que se haya puesto muy feliz por la noticia de que haber ganado y eso la verdad que te motiva porque saber que vos, uno deja al pueblo bien parado, te pone feliz.